Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know. Qué linda que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Claro que sí, Mar Rendón, como dice el título, fue todo un éxito en el concierto que hizo junto a Emmanuel y a Mijares. Épico, totalmente increíble, fascinante. Vamos a ver, vamos a reaccionar a cómo le fue a Mar Rendón, que está haciendo historia, que está rompiéndola con cada contenido que sube en sus redes sociales. Claro que sí. Vamos a ver, por ejemplo, algunas imágenes. Aquí esta imagen me encantó junto a Emmanuel, ¿cierto? Entonces, bueno, pero Emmanuel, vaya que le cayeron los años, ¿eh? Bastante. El tiempo no perdona, el tiempo no perdona a nadie. Ahí está Emmanuel, épico, increíble. Tú no necesitas a los otros, dos finalistas para nada. Tú ya cantaste con grandes de la música. Muchos te aman. Yo de verdad deseo que una disquera vea la joya que eres. Para mí eres la siguiente Yuridia y un Carlos Rivera en la música. Señorita, te lo repito, yo sí pago por un boleto para un concierto tuyo, pero solo tuyo, con tu propia música, Night the Reese. Vamos a darle like a esto, me encanta el comentario. Gracias por enseñarnos que con trabajo constante y humildad se cumplen los sueños, dice Joasara. Y así hay muchos otros comentarios. Mi niña, qué momento tan especial, cantar con dos artistas como ellos, estuvo increíble. Me tienen a la lloré y lloré de emoción. Eso es lo que dice Mar Tsunami de amor. Ahí está esta foto con el legendario. Parece un Rolling Stone, ¿eh? Mira, parece como un Rolling Stone. Está increíble, Manuel. El tiempo no perdona, papi. Pasan los años y ahí todavía sigues vivo. Increíble. Una leyenda, Manuel. Gran artista. Y Mar se ve increíble. Una niña que puede ser en estos momentos ahí en la imagen la nieta o la bisnieta de Emmanuel. Claro que sí. Mis comentarios son así. Mío, soy dueño de ellos. Aquí vemos esta imagen. Esta imagen, mira esta imagen. Parece una cosa como Shakira, como Beyoncé, como Ariana Grande. Una cosa así. Este flow, ella de verdad se la cree, ella de verdad es más Rendón. Y entonces lo que más me gusta en el Country Club de Guayaquil que hizo Mar, ella no tiene problemas con el escenario. Ella es dueña, ama y señora a sus 19 años. Es que no nos damos cuenta, quizás, no nos damos cuenta ante quién estamos. Estamos ante una futura all-star diva de la música. Ahí está, ahí la vemos. Este momento fue épico, miren esto. Esta entrada. Ahí está con Mijares. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Oye, pía Mijares, pía Mijares. ¡Eso! ¡Épico! Sorprendido de Manuel y Mijares en vivo. Oh, muy buena canción. Épico, you know, de una costilla te haré mi mujer, you know. Todavía canta Emmanuel. Oh. Ahí está la voz. Ahí está la voz de Mijares. Se me parece a Andrea Bocelli. ¡Wow! ¡Ey, la gente gozando! ¡Esto fue épico! La gente gozando. Lleno total. Oye, el guitarrista me recuerda como a Slash. You know. Wow.
Muy bien. Eso. Épico. Dale like. Me encanta cómo se para ahí Emanuel y Mijares. Wow. You know. Wow. On fire. Ya no pueden. A ver. Wow. Eso. Sentirme vivo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. You know. Wow, la voz rockera de Mar. Sentirme vivo. Guayaquil. Guayaquil, hermoso pueblo de Guayaquil. Cosas hermosas pasan en Guayaquil. Cosas hermosas pasan en Guayaquil, Esto fue épico. Dos mexicanos, Emanuel y Mijares, cantando con Mar Rendón. Esto fue muy increíble. ¡Wow! Todavía Emanuel salta. No, me estoy vacilando. Ojalá, ojalá. Ojalá yo pudiera llegar a esa edad. 150 años de edad. Ojalá pudiera llegar a esa edad. Increíble. Me encanta Mar. Me encanta Mar. Me encanta Mijares. Me encanta Emanuel. Así es. Así es. Emanuel de verdad que lo vive mucho. Emanuel está muy contento con esta niña hermosa que es Mar Rendón. Épico. Épico. Qué momento, qué momento. Esto estuvo muy, muy bueno, de verdad. Yo, wow, no sé. Estoy muy emocionado. No soy ella y estoy emocionado. Aquí vemos los momentos. Momentos grabados. Aquí vemos, no sé. Este es hacha, ¿no? Este es el hacha. Vamos a ver aquí qué hermosa. Vamos a ver este. Una mariposa. Shit gets out. Dice: que tus sueños tengan la valentía que le falta a tus miedos. Me quedo con esta frase aquí. Que tus sueños tengan la valentía que le falta a tus miedos. Mar Rendón. Y ahí vemos una niña en un escenario vacío. Y una niña, una mujer, una adolescente ya. Una mujer ya de 19 años. Para mí es una niña todavía, por supuesto. Primera foto 2017, no había nadie. Segunda foto 2022. Estadio lleno completo. Esto queda bien claro acá y esto es un tweet que vale la pena. Que tus sueños tengan la valentía que le falta a tus miedos. La frase de este video, sin lugar a dudas. Chequéalo. Vamos a ver acá. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estilazo! ¡Estilazo de la toquicha! ¡Toquicha! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! Buenas noches a todos desde Tlaxcingo, Puebla. Estoy a punto de salir a cantar, pero antes quería compartir una buena noticia. El 24 de octubre y el 4 de noviembre voy a tener unos lives con mis queridos exalumnos de la academia para explicarles de cómo van, cómo van sus nuevos sencillos, cómo les está. Unos lives, vamos a ver esos lives. Este fue un gran momento entre México, corazón, Ecuador. México, corazón, Ecuador. Qué gran entrada por parte de Mar. Esto estuvo increíble. Y aquí vemos. Esperándote que tu dulce boca, you know. Dale like, suscríbete. Impresionante. Ahí están las imágenes de Mijares, Emanuel y también Mar Rendón. Desde aquí hasta acá. Abril, octubre. Todo como comenzó. Felicidades a mi querida y admirada Mar Rendón. Increíble. Increíble. Mar Rendón. Mar Rendón. No lo olvides.
estrella, Juno, sigue triunfando, 19 años. Y claro, ella está posteando esto. Es impresionante todo lo que ha logrado Mar. ¡Hey! Juno, dale like. Suscríbete. Quien anoche la rompió con todo Guayaquil. Silvana Khalil. Khalil Silvana. No sé. ¿Quién es? No sé. Saludos. La Academia, épico. La Academia, arroba, robando cámara y la Academia. Si ya Mar Rendón no depende de la Academia, aquí es lo que yo digo. Ya aquí es como que la Academia se le está pegando a Mar Rendón. Mar Rendón ya no necesita Academia. Mar Rendón no necesita una condecoración de tercer lugar en una Academia. No necesita contrato con Sony. Mar Rendón está demostrando que ella necesita estar sola. Ella es una estrella. Ella no necesita que la estén llevando, cargando como si fuera una bebé. Ella es una empoderada dueña de su talento. Mar Rendón no necesita a Sony. No necesita contratos de 5 años. No necesita que le digan lo que tiene que hacer. Mar Rendón tiene una voz, un carisma y un talento a sus 19 años, que lo que dan es la Academia y Sony aprovechándose de su gran talento. Esta es mi opinión. Tú tendrás la tuya y también tú sabrás cómo interpretar mi opinión. Es lo que yo digo. Yo esto que hizo con Emmanuel, perfectamente lo puede hacer con Carlos Vives, que ya lo hizo en un concierto, que lo puede hacer también hacerle opening a grandes artistas como Daddy Yankee. Ella lo puede hacer. Ella tiene el dominio escénico para presentársele a estadios. Yo en lo personal pienso que Mar Rendón se está atrasando con Sony Music. Esa es mi opinión. Así es. Vamos a ver aquí otra imagen. Frío y si a besos sabrás, tal vez corta, no lo sea. Me encanta. Aquí está con momentos hace 58 minutos. Es que esto es así. Ella es así, poniendo las cosas, publicando, llenando todas las posibilidades que tiene para Instagram. El límite, no sé cuál es el límite, pero ella sigue, por supuesto, siguiendo a grandes personalidades. Mar Rendón se está dando a conocer y se está dando a conocer bien, con mucho talento, cero escándalos, cero controversia. Mar Rendón es una gran artista. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like. No olvides suscribirte, activar la campanita. Quiero ver los comentarios. A todos los leo. You know, brah.